tal? ¿Cómo están? Yo soy Logan Wayne, autor de novela gráfica, novela en prosa y cómics. Y bueno, pues soy parte del consejo editorial de Pura Pinche Fortaleza. Este video es para explicarles cómo se abre una cuenta de Kickstarter. ¿Qué es Kickstarter? Bueno, Kickstarter es una plataforma de crowdfunding. ¿Qué es crowdfunding? Bueno, pues varias personas se unen para poder sacar adelante el proyecto de alguien más. En este tiempo le ayuda a los autores independientes, sobre todo a los creadores independientes, a llevar a cabo sus proyectos con la confianza contundente económica, pues, de los que decidan apoyarlo, ¿no? Esto, pues, además de tener un beneficio para el autor o para el creador, bueno, pues también hace y forja una comunidad de personas que son parte de un triunfo, de un proyecto. Kickstarter lo hace posible y también refuerza sobre todo toda esa vena independiente, no solo de los libros, sino de la música, del arte, de muchas cosas. Y bueno, pues esa es la razón por la que Kickstarter existe. Y bueno, pues aquí está el home de la pantalla. Como no tenemos una cuenta, lo que vamos a hacer es crearla. Nos vamos a ir aquí a la esquina superior derecha, en donde dice iniciar sesión. Aquí mero le damos iniciar sesión. Como obviamente nosotros no tenemos ahorita una cuenta, pues podemos linkearla a Facebook. Si yo le doy aquí continuar con Facebook, bueno, pues me va a ligar mi cuenta de Facebook a la cuenta de Kickstarter, y eso es lo más sencillo para poder hacerlo, ¿no? Obvio, tu cuenta, tu página de Facebook tendría que estar abierta para que el navegador lo detecte y de esa manera pues ya quede registrado. Pero vámonos por el camino más difícil. Nuevo usuario en Kickstarter, registrarme, y aquí le vamos a poner un nombre, le vamos a poner aquí a lo mejor ustedes se llaman Pedrito Pérez, Juanita Maldonado, lo que sea, y le vamos a poner aquí un correo. Me pide otra vez el correo, lo selecciono y lo vuelvo a anotar acá y le damos una contraseña. Ahí estamos, sale aquí, le puchamos aquí si queremos que nos manden proyectos para que apoyemos, y si queremos participar en una investigación de Kickstarter, vamos a ponerle que sí. Y bueno, pues esto, con esto ustedes crean la cuenta y ahí está ya la cuenta creada. Ya el navegador les pregunta si quieren que se guarden los datos o no. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos ya en la página de Kickstarter. Ya tenemos aquí un perfil. Hay muchos proyectos. Un documental. Está aquí una lámpara. Está un cortometraje. Pues hay como que muchas cosas que ustedes pueden apoyar, ¿no? La verdad es que es muy interesante toda esta cultura del crowdfunding de Kickstarter, porque eso detona muchos proyectos independientes sobre todo, y bueno, pues permite que esta industria se reparta de manera más justa y que no todo lo tengan las grandes empresas, las grandes cadenas. Y bueno, en este caso nosotros nos vamos a ir a cómic, ilustración, y aquí le podemos decir explorar cómics. ¿De dónde quiero? Ah, pues quiero de México, ¿no? Y aquí ustedes van a ver varios proyectos que hay, y le pueden dar al nuestro, Fuego Lento. Ahorita tenemos 54 patrocinadores, ya rebasamos la barrera de los 30 mil pesos, pero todavía estamos muy lejos de los 150 mil, por eso es muy importante este video, porque hay mucha gente que se pregunta qué es Kickstarter, cómo le puedo hacer, me da miedo. La verdad es que esta página es muy segura. Y bueno, pues aquí está todo el detalle del proyecto, todas las recompensas. Aquí, por ejemplo, usted dice, ah, pues quiero contribuir sin recompensa o con 100 pesos.
lo seleccionamos, le damos continuar y aquí nos va a pedir el número de tarjeta, el titular de la tarjeta, la fecha de expiración, el código postal, contribución y se acabó. Eso es lo único que tenemos que hacer. En este caso, bueno, pues elegimos una de 100 pesos, pero pues a lo mejor queremos elegir la de 200, ¿no? La de 200, ¿qué es la de 200? Bueno, pues tiene el libro en su versión física y el agradecimiento infinito. Bueno, pues le damos aquí seleccionar recompensa. Puede ser 200 pesos o más. Le dejamos así, continuar. Y aquí lo mismo, le damos el número de tarjeta, el nombre del titular de la tarjeta, los datos de la tarjeta y el código postal de la dirección de la tarjeta. Y así usted puede elegir la recompensa de 350. Aquí viene bien detalladito de qué va. Y si a usted no le gusta leer de este lado, bueno, pues de este lado están todas las recompensas y ahí viene pues la que mejor le pueda convenir a usted, a su economía o a sus necesidades. Es así de sencillo, así de fácil. La verdad es que es muy importante el apoyo de todos ustedes. Hay mucha gente que por ahí de repente va a las ferias, a los lugares, y les gusta mucho apoyar al talento nacional, al talento independiente. Y bueno, cabe mencionar que esta página o esta campaña no solamente es para gente que vive en México. Cualquier persona de cualquier país puede participar y puede apoyar, y les haremos llegar sus recompensas en cuanto termine la campaña. Es importante decirles que además de que esto es muy seguro, el banco no les va a cobrar hoy. Por ejemplo, si ahorita ustedes se meten y dicen, ah, yo quiero la de 850, ¿no? Quiero la de 1150, ¿no? Aquí está, continuamos. Al momento de que yo le dé aquí todos mis datos y le dé contribuir, es decir, grabar, lo que va a pasar es que el banco me va a cobrar un peso para asegurar que es mi tarjeta, y el cargo real se va a hacer después de que se hayan juntado todos los dineros. Es decir, si no se juntaron los dineros, bueno, pues no te van a hacer ningún cargo. Y bueno, pues eso es muy importante que lo sepan, para que, ah, oye, pero si yo ya di y no se hizo, ¿qué pasa con mi dinero? Bueno, pues no va a pasar nada, porque no te van a cobrar hasta que todo el dinero se haya juntado. Entonces, por eso es muy, muy importante que ustedes se rifen con nosotros. Entre más rápido mejor, ya que además de las recompensas que están viendo, nosotros estamos haciendo un reporte diario en la noche, sobre todo en las que de repente estamos regalando para todos los que ya fondearon libros, sketches, dibujos, y bueno, pues creo que está bastante bien, ¿no? Entonces espero que les haya sido claro. De todos modos, cualquier duda, cualquier situación, pues escríbanos a fuegolentofortaleza@gmail.com. cualquier duda puede ser aclarada. Aquí hay algunas preguntas frecuentes. ¿Qué hago si la plataforma no acepta mi tarjeta? Bueno, pues tienen que mandar un correo a fuegonuevofortaleza@gmail.com para darles las opciones y de esa manera lo puedan hacer. Si no tienes tarjeta de crédito, igual es un poco lo mismo. Elegí una recompensa con libros de la fortaleza. ¿Cómo digo cuáles? Bueno, pues en cuando se complete la campaña se van a y se junten los fondos, se les va a dar un cuestionario para que ahí decidan cuáles son los libros que quieren. ¿Cómo será la entrega de las recompensas? Bueno, pues cuando acabe la campaña vamos a hacer, sobre todo en CDMX, Puebla, Querétaro, Hidalgo y Estado de México, pues nos vamos a poner de acuerdo para llevárselas personalmente o mandárselas por correo. Y bueno, los otros estados, los otros países, nos pondremos de acuerdo en cuál es el mejor y más barato medio para ustedes, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar apoyando esto. Todos somos pura pinche Fortaleza Comics y no estamos aquí de visita. Pura pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita.